Panda. I got broads in the land. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, chavales, como veis, hoy vamos a hacer como una pequeña reacción o un poco así de más de entretenimiento, ¿no? Para darle un poco de vidilla al canal. En plan, de que no sea tanto juego, porque al final ya incluso a mí me empieza a cansar. No sé por qué he iniciado el botón de grabación y se ha movido al minuto uno, pero bueno. Me pasa con casi todos los vídeos, literalmente cuando aprieto un botón se adelanta, no sé por qué, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, como os decía, también me lo he pasado bastante bien hoy en Twitch. Sé que me falta un poco más de no sé, de entender cosas, ¿no? Digamos, porque me falta entender, por ejemplo, cómo hacer las notificaciones, cómo hacer el tema de las, para que me salte algo que me diga que me han donado no sé qué, se ha suscrito esta persona. Y todo ese tema, y me falta también un poco más de expresión, ya que como son mis primeros directos, por así decirlo, no, me falta, es que no sé cómo expresarlo, pero sé que me falta bastante, y bueno, se puede llegar a entender. Yo poco a poco ya me empiezo ya a soltar más, incluso con el tema del chat, que me he dejado un chat aquí apartado en la pantalla para ir más o menos viendo lo que me escriben. Intento leer lo máximo que puedo, pero hay veces que escribís tan rápido que literalmente no puedo. Ahora sé cómo se siente Rubius cuando está streameando y sinceramente me cuesta leerlo. Me cuesta leer tantas cosas, de verdad, tantas cosas. Y encima, como es un monitor un poco más pequeño, pues me sale la letra un poco más pequeñita. Incluso me tengo que acercar un poco y parece que esté más ciego que una mona, pero bueno. Dentro de lo que cabe me lo he pasado bastante bien y, como he dicho, quiero empezar un poco de contenido más variado, ¿no? Y pensaba en algo así, ¿no? Siempre he querido reaccionar a vídeos y estas cosas y la verdad, como acabo de ver que ha salido el nuevo vídeo este de cosas curiosas, la verdad quería comentarlo un poco así, viendo a ver si sabemos o no el tema de si sabemos si esto lo sabíamos o no. Pero bueno, vamos a empezar ya con el vídeo, nos dejamos las chácharas. ¿Estás aburrido? ¿No tienes nada que hacer? Tranquilo, tu dosis de curiosidades ya está aquí. ¿Te has preguntado qué son los hilitos que tienen las bananas? Pues la verdad es que sí, sinceramente. A ver, yo esos hilitos lo que hago es cojo el plátano, hago así con los hilitos, pimba, 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 y lo quito. Directamente no sé qué son, me dan repelús y no sé, los quito y los tiro, sinceramente, es que no sé qué cojones son esos hilitos, pero para mi vista no son agradables. Se llaman floemas y contienen fibra, potasio, vitamina A y vitamina B6. Me da igual, los seguiré quitando. Me dan repelús. Sino en todas las plantas. Son responsables de transportar los nutrientes de la fruta para que se desarrolle correctamente. ¿Sabías que existe un lugar llamado como este superhéroe? La provincia de Batman se encuentra en Turquía y su nombre nada tiene que... Dios, al ver este traje me acabo de acordar de una cosa que ha pasado hace un día o dos sobre el cantante Travis Scott, que se vistió con este traje y la gente empezó a reírse de él, a burlarse de él porque el traje era no sé qué, no sé cuánto, y la verdad creo que incluso Travis Scott llegó a cerrar su cuenta temporalmente, no sé si de Twitter o de Instagram, pero estaba muy cabreado. Incluso hoy subió una foto, la misma foto, pero para que hicieran una encuesta de si era una basura o si estaba guapo, ¿no? Y aún así la gente casi ha votado más a basura que a que esté guapo. A ver, la última vez que me he pasado yo tenía un 75% de votos en que estaba guapo, ¿no? Pero cuando pasó esto, pues todos les decían, es una basura, no sé qué, y Travis Scott se molestó mucho. Y bueno, se puede llegar a entender que se moleste, ¿no? Si a él le hace ilusión, pues respétalo, pero bueno... La sociedad es así. ¿Qué ver con el superhéroe? Muchos años antes, durante el siglo XIX, la provincia fue llamada de esta forma debido a su cercanía con la montaña Batiraman. Batiraman y Batidora. Se cree que usaban el nombre de Batman como abreviación. Esta fue la primera imagen editada en Photoshop. La mujer de la imagen es Jennifer, la entonces novia de John Knoll, uno de los co-creadores del software. Aquí puedes verlo presentando el primer demo de Photoshop en 1989, en donde edita esta y otras fotografías. Uf. Las iguanas marinas han desarrollado una adaptación muy curiosa. Estornudan agua. Hay iguanas que también tiran sangre por los ojos. Cuando se sumergen para alimentarse de algas, ingieren grandes cantidades de agua salada, la cual expulsan una vez que salen a la superficie mientras toman el sol.
¿Te has preguntado por qué el presidente actual de los Estados Unidos de América tuvo una aparición en Mi Pobre Angelito 2? Excuse me, where's the lobby? Down. What the fuck? ¿Qué hace el presidente ahí? Dios, no solo es presidente, incluso salió en una película. Esto no lo sabía yo. Esto la verdad me ha dejado bastante perplejo. Tiene pinta de ser una película de hace unos cuantos años por la decoración y todo esto, pero no sé. No sé qué cojones hace el presidente ahí. What the fuck? Esto no sabía, no. Yo, es bastante interesante, pero quiero más datos. Resulta ser que Trump era el dueño del Hotel Plaza en donde... El dueño. Bueno, entonces ya tiene un poco más de sentido, ¿no? Soy el dueño, quiero salir de la película, pero yo digo, tiene mucho dinero, ¿para qué quiere salir en una película? Bueno, tiene todo sentido, ¿no? Ese es su hotel. Mirad qué hotel. Yo también podría decir que esa es mi casa, ¿no? Si es que es el dueño. Donde se filmó la película. Una de las condiciones que dio para que usaran su hotel fue que le dieran un papel en la cinta. El caballo de la versión live action de Mulan no era real, sino creado por computadora. Se ve bastante real, ¿no lo crees? Bueno, sí. La camiseta más grande del mundo mide 96.86 esa camiseta me recuerda muchas cosas, ¿eh? 69.77 metros no de ancho. Digo. Se fabricó con tela creada a partir de 200.000 botellas de plástico recicladas. Tras batir el récord Guinness, la empresa Plastindia utilizó la tela para hacer 10.000 camisetas para niños necesitados. Los picos zapato hacen ruidos muy extraños. Joder, vaya cara. Parece una metralleta, ¿eh? Esto sucede cuando mezclas espagueti con helado. Este invento alemán llamado Spaghetti Ace, helado de espagueti, puede confundir a cualquier distraído. La combinación más vendida es helado de vainilla, bañado con salsa de fresa y espolvoreada con chocolate blanco. A mí me ponen eso, yo digo que es espagueti. Sinceramente, soy el típico tonto que se lo come pensando que son espaguetis. ¿Sabías que es posible que los cachorros de un perro sean verdes? Es algo extremadamente raro. Ocurre cuando dentro del útero los fetos tienen contacto con un pigmento verde llamado biliverdina. Una vez que nacen, el color se desvanece en unas semanas. En México, a las papas fritas Lay. Acabo de ver esas patatas y me acaba de entrar un hambre. Si es que ahora mismo tengo un hambre. Qué bueno. Mira qué buena pinta tienen las patatas. Les conocemos como Sabritas. Se me acaba de antojar una buena bolsa de patatas. En 1943, bueno. Pedro Marcos Noriega fundó Golosinas y Productos Selectos en la Ciudad de México, una empresa de botanas local que poco a poco se ganó el gusto del público. Cuando Pepsi y Frito-Lay se fusionaron para crear PepsiCo, decidieron incursionar en el mercado mexicano adquiriendo esta compañía, la cual por estas fechas había cambiado su nombre bueno, a dame, Sabritas. Dame, que tengo botanas hambre. Sabrosas y qué fritas. Bueno. Las personas sin trabajo y en situación de calle en China reciben limosna. Mira, ahora los youtubers también estamos en esta situación. Necesitamos pedir limosna porque no podemos vivir de los vídeos que nos desmonetizan. A ver, yo no puedo decir eso porque mis vídeos no es que me den ahí una cantidad bestial de dinero, ¿no? Pero la gente que te sale, por ejemplo, los youtubers grandes que les sale el icono amarillo, ellos mismos expresan, es que no tienen una manera mejor de expresar la situación en la que están. Mediante aplicaciones y códigos QR. En 2017, el gobierno chino entregó smartphones a las personas vulnerables para que pudieran juntar ayudas económicas ante la falta de dinero en efectivo, pues cada vez son menos las personas que cargan efectivo. Kubu es un gato peludo, con cola, pero sin cabeza. No te espantes, se trata de un robot peluche antiestrés creado por la empresa japonesa Yukai Entertainment. What the fuck? Pero vamos a ver, ¿yo para qué quiero un robot que mueve la cola y es un gato? No entiendo. Fue pensado para aquellas personas que no tienen tiempo de cuidar a una mascota. Pero es que me lo pones aún más fácil. A ver, no tienes tiempo de cuidar una mascota. O no quieres tener una mascota. Entonces, ¿para qué cojones quieres tener eso que es como un cojín que mueve la cola? Es bastante perturbador. A ver, yo por ejemplo voy a la casa de un amigo y me veo eso moviendo una cola y me dice, es que como no puedo tener una mascota tengo esto y me gusta acariciarlo. Pues yo lo primero que pienso es que esa persona tiene un problema grave mental. Porque a ver, no sé, los chinos están locos. Su cola reacciona a las caricias que le hagas. Muchos de los personajes de Harry Potter fueron nombrados a partir de estrellas y constelaciones. Por ejemplo, Bellatrix Black Lestrange toma su primer nombre de una de las estrellas de la constelación de Orión. El nombre Bellatrix significa guerrera. Ella era una de las guerreras de Voldemort.
el nombre de Sirius Black fue inspirado en la constelación Canis Major, que significa el gran perro. Sirio, una de las estrellas que la conforman, es la más brillante vista desde el cielo de nuestro planeta. En la infancia todos soñamos en algún momento con un helado gigante, tan grande que no podemos comerlo en un... Pues no, yo tuve un sueño diferente. Para mí, lo que yo quería era tener una bañera, prácticamente la bañera que tengo, por ejemplo, aquí en el piso. Me gustaría tenerla llena de chucherías. Imaginaos estas golosinas así blandas, que están muy buenas, ¿no? Pues una bañera entera que te tires dentro así de bomba y salpiques golosinas. A ver, no estoy loco, eran pensamientos de niño, ¿vale? Sé que no va a pasar. Puedo tener una bañera, pero si me tiro, lo más probable es que no salpique nada. Lo más probable incluso es que me pueda llegar a hacer daño, seguramente. Pero bueno, era mi sueño, no un helado. El helado se derrite. Las golosinas pueden perdurar. Una sola sentada. Pues el heladero Dimitri Panciera hizo este sueño realidad al establecer un récord mundial por la mayor cantidad de bolas de helado sobre un cono. 125. Pero cuando ha llegado a los 125 se le han derretido 5 por lo menos. Mírale la mano. Si quieres conocer más datos... Ha estado bastante interesante el vídeo, la verdad. Hay cosas que no sabía, como por ejemplo la del plátano, la tira esta que... Bueno, ya no me acuerdo, la verdad. Yo solo sé que la tira esa del plátano es buena, nos da, no sé, nutrientes, o lo que haya dicho, pero bueno, ahora sé que es buena. Y lo que más me ha interesado del vídeo es lo del Donald Trump, que no lo sabía, sinceramente. No sabía que había salido en una película, ni tan siquiera... Y ni tan siquiera sabía que tenía, que era dueño de un hotel. Pero bueno, eso ha estado bastante interesante. Porque no sé, últimamente no para de salir tanto las noticias del Trump y todo esto, que al final me acaba interesando más lo que menos me debe interesar, lo que menos me acaba enseñando. Pero bueno, el vídeo ha estado bastante interesante. Yo tenía ganas de cambiar un poco algún vídeo, hacer vídeos de reacciones a vídeos y enseñar también enseñar, ¿no? Para que seamos un poco más cultos, ¿no? Que al fin y al cabo esto es un poco useless a lo que viene siendo nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, enseñar un poquito de cosas que no sabes está bien y así nos entretenemos un rato, ¿no? Yo, por ejemplo, me entretengo bastante viendo vídeos así. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado. La verdad, yo he estado bastante entretenido haciendo esta reacción o viendo el vídeo y explicando un poco lo que... Bueno, comentando un poco lo que viene siendo... Y bueno, me lo he pasado bastante bien, espero que os guste, y si veo que os, si os gusta, dejad un like, comentad, y así pues sé que podré hacer más vídeos sobre esto. Y bueno, chavales, nos vemos.